In one of his studios in Madrid, Pedro Sandoval is finalizing his next exhibition at the Museum of Modern Art in New York. This artist is a pioneer in the use of artificial intelligence in art. Es una herramienta más para crear, o sea, no, yo no, en ningún momento siento que me puede sustituir. No es solamente utilizarla, es cómo refinarla, cómo llevarla a convertirla en una obra de arte realmente. Las imágenes creadas por un artista, aunque sean con inteligencia artificial, son del artista. Simplemente tienen una cantidad de información y ejecuta la orden que tú le das. Sandoval explains that his background and experience are fundamental even when using AI. En Nueva York, pues mira, conocí a Andy Warhol, conocí a Keith Herring, a Basquiat, llegué a conocer también a de Kooning, o sea, estudiaba en el colegio y estaba con ellos, ¿sabes? Entonces Andy Warhol me decía Babyface porque yo tenía cara de niñito. En estas obras está la mano inconfundible de Pedro Sandoval, pero también hay elementos realizados con inteligencia artificial. Para él, pionero en el uso de esta técnica aplicada al arte, no es más que otra herramienta que facilitará a las nuevas generaciones de artistas la creación de grandes obras de arte, no solo plásticas, sino también se puede aplicar la inteligencia artificial a la creación musical e incluso de cine. Pero no solamente yo, escogieron muchos artistas, un proyecto que se hizo en Los Ángeles, lo apoyó Bill Gates, y bueno, conocí a Bill Gates, conocí a Elon Musk también ahí, conocí a Zuckerberg, y nosotros, varios artistas, cedimos imágenes para generar las primeras inteligencias artificiales que se hicieron en el mundo. Yo creo que realmente la gente joven debería enfocarse, o deberíamos nosotros, los que somos un poco más grandes, darle más información de lo que ha ocurrido en nuestro pasado. Sandoval maintains that AI is just another tool to create art and will not replace artists.